¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo offline son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas características como la inmediatez, la irrupción de las redes sociales y las herramientas que nos permiten hacer mediciones reales. Fuente: www.mdmarketingdigital.com. Cuentas Claras. Sí, vamos a iniciar el tema de hoy. Ya escucharon de qué trata. Vamos a hablar de marketing digital. La idea es apoyar a las pymes que no lo han hecho y que tienen algunas dudas respecto a cómo fortalecer su presencia digital a través del internet, la presencia que tienen con los clientes. Y pues ese es nuestro propósito en este programa. Vamos a ver desde la parte técnica y obviamente algunos comentarios en la parte comercial. Y para tratar este tema me acompaña a la mesa de manera virtual Andrés Silvestre Juárez Ávila. Bienvenido, Andrés. Un gusto tenerte aquí, un agradecimiento por el apoyo que nos das para realizar este programa. También gracias, le damos la bienvenida a este espacio al ingeniero Óscar Posada Díaz. Bienvenido, Óscar, buenas tardes, gracias por apoyarnos para hacer este programa. Hola, buenas tardes. Les agradecemos mucho a los dos por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, o sea, recordemos que ahora en este contexto de la pandemia, pues muchas empresas tuvieron que cerrar, algunas todavía no abren en su totalidad, hay algunas que apenas empiezan a abrir, algunas estuvieron pues vendiendo en modalidades diferentes a las que estaban acostumbrados y obviamente muchas de ellas tuvieron que entrar de lleno al mundo digital. Algunas lo empezaron a hacer de manera, pues digamos que a través de plataformas, no de manera propia, sino a través de grandes plataformas, de estas plataformas de mercadeo, como puede ser Mercado Libre, Toito.com, etcétera, distintas plataformas, Linio, etcétera, y las mismas plataformas de las grandes tiendas. Ya es común entrar a la página de Walmart, de Liverpool, etcétera, donde nos indican quién es el vendedor de ese producto. O sea, prácticamente es como si las mercancías estuvieran en consignación, pero de manera digital. O sea, como si Sears o Liverpool, etcétera, estas grandes tiendas, no compraran el producto y lo vendieran, sino que básicamente nada más lo exhiben a través de sus páginas de internet, de manera similar a como lo hacen las plataformas en lo que se conoce como economía colaborativa, estas plataformas que ponen en contacto a clientes y proveedores. Entonces, muchos entraron al mundo digital, a lo mejor a través de esos espacios, a través de Uber Eats, a través de muchas de estas herramientas que tenemos, pero hay otros que a lo mejor ahora ya que vieron cómo funciona esto, han querido hacerlo ya de manera personal, de manera propia, y a lo mejor no depender totalmente de la plataforma de terceros, sino complementarlo ya de manera más fuerte, de manera más clara, con un espacio propio en internet, ya con una página de internet que a lo mejor antes no tenía, con una tienda en internet de manera propia, para no nada más atraer clientes a través de esta plataforma, sino también ellos de manera directa, y a lo mejor pensar en irse desligando a través de las otras, o a lo mejor de plano quieren iniciar esto de manera propia, de manera independiente, pues a través de su página y demás, con todo lo que tienen que hacer para lograr este espacio comercial a través de internet. Entonces, les pediría que primero me hagan una breve introducción de qué implica esto, y si quieren ya después nos vamos a la parte técnica ya en detalle. No sé si quieran comentar algo, Andrés, primer lugar. Perfecto.
Primero, felicidades a los que ya iniciaron, quisieron vender a través de un marketplace, llámese Mercado Libre, llámese Amazon, es un paso muy importante. Los que ya lo intentaron, los que ya empezaron, ya hicieron la validación de su mercado. Ya saben qué productos venden, ya probaron si su producto puede tener éxito o no. Entonces, felicidades. Ya iniciaron otros con su página web, ya les daré algunas recomendaciones para la página web. Lo que nos va a faltar ahora es hacer que esa página web funcione. Entonces, ahorita les comentaré más adelante estrategias para que esa página web funcione y cómo convertir esos prospectos en clientes. Entonces, en el transcurso de la charla les iré comentando algunas estrategias de qué podemos hacer y sobre todo cómo tener una estrategia de bajo costo y que funcione. Perfecto. Oscar, ¿qué necesitaríamos para iniciar en este tema? Si yo quiero, yo nada más he entrado a través de estas empresas que tienen estas plataformas de marketplace, pero ahora ya quiero iniciar mi página de manera directa. ¿Qué necesitaría? ¿Cuáles serían mis primeros pasos? Claro, bueno, para empezar necesitaríamos la contratación de un hosting, que ya hay varias empresas que tienen diferentes paquetes con diferentes opciones, y en la actualidad ya no es tan necesario ser un diseñador con muchos conocimientos en programación o cosas así, porque ya las plataformas, por ejemplo Wix, ya da algunas templates o plantillas en las cuales es relativamente sencillo poder subir en este caso los productos y armar tu página de una manera más amigable. Eso como primer término. Y ya, como bien dice Andrés, pues ya es necesario ya tener, para este momento ya tenemos definido lo que es el producto, nuestro mercado, y pues, por ejemplo, ocupar lo que es Amazon o Mercado Libre para hacer un trampolín, es decir, que nosotros podemos publicar ahí nuestros productos, pero de ahí también pasar a nuestra página, para que ya sea de una manera más directa la forma en que están comercializando, y que puedas vender tú de manera directa con tus productos. Entonces, necesito contratar una página de hospedaje o hosting, eso sería un espacio para hospedar mi página. Necesito también, obviamente, pues un plan de contratación de internet, algún mínimo de ancho de banda que se requiera para esto. Sí, yo recomendaría que mínimo serían 30 megas de subida y de descarga, porque muchas veces las empresas, los carriers, Telmex o Total Play o de esos tipos de empresas, su publicidad dice que son 30 megas, pero nada más son de bajada. En el caso, como nosotros vamos a estar subiendo cosas para el desarrollo de nuestra página, también es necesario que la velocidad de subida también sea adecuada. Entonces sería más o menos unos 30 megas de bajada y de subida. Perfecto. Más o menos, ¿alrededor de cuánto anda un plan de estos que tenga estas características mínimas? ¿Alguna idea? Sí, alrededor de 600 pesos. ¿Mensuales? Mensuales. Perfecto. Entonces, ya tengo el ancho de banda, busco la página de hospedaje donde va a estar situada mi página virtualmente. En este caso, ¿qué otros requerimientos? ¿Qué tipo de máquina recomendarías como mínimo? ¿Qué características mínimas tendría que tener el sistema operativo, el procesador? ¿Cuáles serían las condiciones que tendríamos que cuidar en ese aspecto? Bueno, la máquina que ahorita más o menos les podría ayudar sería una máquina con un procesador Core i5, por lo con menos mínimo 8 GB de RAM, con mínimo 8 GB de RAM. Y actualmente ya las máquinas, bueno, la tendencia es que las máquinas, el disco duro sea de estado sólido, o la rapidez con la que se trabaja. Entonces, bueno, como es relativamente reciente esa tecnología, pues sí está algo cara, pero estamos hablando de que con unos 512 gigabytes de almacenamiento sería suficiente, y más o menos serían las características. Y yo sí recomendaría que fueran máquinas de marca, porque ya te evitas las broncas de tener, por ejemplo, el tema del licenciamiento con el sistema operativo, que en este caso sería Windows. Ya con eso ya viene configurado con la licencia la máquina, y ya con eso se puede empezar a trabajar. ¿Sería Windows 10 Home, Windows 10 Pro, alguna, o es indistinto? No, sí, se recomendaría con Windows 10 Pro por las características que ya trae el propio sistema.
Entonces tendríamos que buscar una máquina que mínimo tuviera 8 GB en memoria RAM, si vamos, que tenga disco sólido de preferencia, con mínimo 512 GB en disco sólido, con un procesador, si va a ser una PC, con un procesador Windows 10, con un sistema operativo de Windows 10 Pro y el procesador por lo menos Core i5. Sí. Así es. Ahora, ¿se puede usar una Mac en ese caso? Ah, claro. Sí. De hecho, las Mac son muy buenas, nada más que sí, el precio sí incrementa sustancialmente. ¿Y esas cuáles serían las características que tendríamos que utilizar, que verificar para, en caso de que quisiéramos utilizar una Mac? Las máquinas, digamos, las de última generación de Mac, ya tienen el procesador M1. Pero como son las más recientes, también el precio está como más o menos como al doble de lo que está la última que salió con los procesadores Intel. Entonces yo recomendaría una generación antes, que sería con un Core i5, igual también se manejaba con esa parte, y más o menos las mismas características, con 8 GB de RAM y con un disco de estado sólido de 512. Perfecto. En caso de que no pudieran tener un disco de estado sólido de 512, ¿cuál sería la recomendación en disco duro? El disco mecánico, sería ya el mínimo que se manejan ya actualmente es de 1 TB. Entonces sería o mínimo un disco duro de 1 TB o un disco en estado sólido de 512 gigas. Eso es lo que estaríamos señalando, ¿no? Perfecto. Y las marcas, pues bueno, ahí sí ya es la preferencia de cada quien y la experiencia de cada quien, pero sí tenemos que cuidar por lo menos esas características mínimas del procesador, del sistema operativo, etcétera, ¿no? Correcto, claro. ¿Algo más que quisieras agregar en este sentido, Andrés? Como contadores, saben que ocupan software empresarial, software administrativo y fiscal. Entonces, la recomendación que les puedo hacer es que a la empresa que le compren el producto, el software, le pregunten qué requerimientos voy a ocupar para usar su producto. Entonces, en base a eso, yo puedo saber qué equipo comprar para que no compre tampoco un equipo tan potente o un equipo que no tenga el rendimiento correcto. Me parece que las recomendaciones que hizo el ingeniero Oscar son perfectas, prácticamente es lo que vendrán ocupando, pero pues posiblemente preguntarles, no hay ningún problema que les podamos preguntar cuáles son los requerimientos para usar su software para tener un pleno funcionamiento, ya que en algunas veces hay unos puntos muy específicos de algunas marcas. Entonces, obviamente estamos considerando una máquina que se va a usar tanto para el marketing digital como para a lo mejor llevar la contabilidad, el programa de nómina, el programa de inventarios, de facturación, etcétera. Efectivamente. Tendrían que convivir todos estos programas con todo lo que vamos a hacer en marketing digital. ¿Verdad? Efectivamente, respecto a la cuestión de administración, tenemos software que solo funciona en Windows, entonces no funciona en el sistema operativo de Mac, entonces por eso les comentaba que hay que tener esas precauciones antes de comprar el equipo. Para no tener que tener las dos máquinas, porque si no tendríamos que tener dos máquinas. Sí, hay que verificar qué paquetería estamos utilizando contable, fiscalmente, administrativamente, para ver que no choquen en caso de que queramos tener una Mac, que a lo mejor puede ser más amigable para la cuestión de para marketing, algo de diseño, ¿no? Posiblemente. Pero tenemos que valorar costos en ese sentido. Claro. Qué bueno que lo mencionas. ¿Alguna otra consideración respecto a la implementación de la página? Antes de cambiarme de tema a la página, quisiera comentarles sobre el licenciamiento del software. Hay que hacer la inversión en comprar el sistema operativo original. Si ocupas alguna paquetería de Office, la verdad, hagan la inversión, compren el software original, porque puede venir con virus o puede tener un sistema de minado que la máquina va a estar trabajando a un rendimiento muy bueno, va a estar trabajando a mucha potencia y el equipo se va a desgastar, o puedo perder mi información, me pueden robar la información, no pueden quedar mi disco duro. Entonces, la recomendación es sí inviertan en su hardware, pero también en software. Bueno, aquí de hecho, sus licencias. De hecho, aquí nos faltó también el tema del antivirus. Hay antivirus que a lo mejor pueden obstaculizar el manejo de algunos programas, claro, ¿no? En ese sentido. Efectivamente. ¿Alguna recomendación, no sé, respecto a los antivirus? ¿Qué tendría que buscar yo en un antivirus para que no tenga yo ningún problema? Sí, Oscar, a ver, dime. Nomás reforzando lo que comenta Andrés, es correcto lo que le comentaba también de las marcas, que ese ya trae configurado el sistema operativo.
Entonces ahí ya nos evitamos ese tema del licenciamiento. Y en cuestión del office también tiene razón, o sea, incluso hoy en día ya hay esquemas de renta que, bueno, ayudan también para el financiamiento, ¿no? Para no tener un desembolso tan alto, ¿no? Ajá. Sí es un poco alto el tema del licenciamiento, pero como dice Andrés, sí vale mucho la pena el tener esa licencia original. Digamos, y en cuestión de, perdón. Sí, no, y en los antivirus, ajá. Ajá, en cuestión de los antivirus, igual hay diferentes marcas, diferentes, cada una de las marcas también tiene, interiormente, digamos, tiene diferentes características. Hay unas que solamente pueden, es el digamos, la revisión de la pura información, pero hay unos que tienen ya lo que es el filtro en el contenido web o traen la parte del firewall. Incluso hay unos que también traen la parte de encriptar las contraseñas para evitar robos de la información, sobre todo cuando uno está conectado dentro de una red pública, que es muy común, ¿no? Actualmente que toda la gente ya está trabajando en algún café o algo así. Entonces hay muchas opciones para que se pueda uno contactar y pueda trabajar de manera más segura, ¿no? ¿Algo que quieras comentar respecto a los antivirus, Andrés? Realmente lo que les interesa es software original, después investigamos un antivirus. Como lo comentaba el ingeniero, algunos traen firewalls, algunos analizan la página si es riesgosa o no. Entonces, yo creo que está perfecto, se explica muy bien, no tendría nada que agregar sobre ese tema. ¿Existe alguna complicación o alguna ventaja tener una laptop respecto a una computadora de escritorio? En ese sentido, es indistinto para estos efectos, podríamos considerar que es la computadora del negocio y que a lo mejor ahí traemos todo, contabilidad, todo lo del marketing, programas de inventarios, o por lo menos que está ligada a lo mejor a una red del negocio, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes recomendarían o alguna previsión que tuvieran que tener respecto a utilizar laptop o utilizar una computadora de escritorio? Efectivamente, la laptop nos da muchas ventajas, como es la movilidad. Pude irme a mi casa, trabajar en la oficina sin ningún problema, pero muchas veces las laptops son más costosas de las que tienen gran rendimiento. Entonces, igual darle soporte, o si se te daña, se te cae el café, entonces pues puede ser más costoso una reparación. Entonces, tienen ventajas y desventajas. Yo, la verdad, para trabajar de manera profesional, sí prefiero un equipo de estación para estar cómodo, para darle mantenimiento más fácil. Entonces, la verdad es que depende en qué situación estés. Y también me imagino la cuestión de alguna descompostura es más fácil arreglarla en una computadora de escritorio, ¿no? Claro, por ejemplo, se te cae el café sobre el teclado, cambias el teclado. 150 pesos, no tuvo gran problema. Se te cae una lap, te pudo haber arruinado, va a ser muy difícil de reparar y muy costoso. Entonces, tiene ventajas unas con otras. Uh-huh. Oscar, ¿quisieras comentar algo con relación a este punto? Sí, obviamente, como dice Andrés, tiene ventajas y desventajas. Una desventaja mayúscula que yo le veo al tema de las laptops es el tema precisamente la prestación de la movilidad, pero eso también provoca la debilidad en el sentido de que pues es más susceptible al robo, ¿no? O extravío del mismo equipo. Y muchas veces no es tanto lo que cuesta el equipo físicamente, ¿no? Sino la información que tú traes ahí. Entonces también una recomendación tanto en PCs como en laptops es que se tenga un respaldo de la información y que se vaya haciendo, digamos, regularmente, porque el día que se descomponga o se extravíe o no la roben, tengamos ya la información y podamos hacerla, bueno, otra vez restaurar la información para no perder tanto tiempo en otra vez en realizar o obtener esa información. ¿Qué respaldos vamos a tener? ¿Si vamos a tener un espacio en la nube o no? ¿Más o menos qué cuesta esto? ¿Cuánto es el espacio mínimo que vamos a requerir? Sobre todo considerando que a lo mejor vamos a subir videos, fotos, etcétera, ¿no? ¿Qué recomendaciones me harían en este caso, Oscar? En el caso, por ejemplo, hablando concisamente de lo que es la página web, yo les puedo compartir una situación que me ocurrió recientemente. Unos clientes generaron su página web con otra empresa y tuvieron dificultades. Nunca les entregó un respaldo de su sitio y ahorita ya la empresa que les generó la página
ya no les quiere dar acceso y tampoco tienen los archivos, pues ahorita siguen en ese proceso, digamos, en ese problema, porque no les quieren entregar. Y van a tener que volver a empezar a crear la página desde cero. ¿Qué pasaría en ese caso? Porque obviamente, digo, virtualmente, digitalmente ya tienen una identidad en la red. Claro. La empresa otra tiene las claves de acceso. ¿Podría de alguna manera boicotear la imagen comercial de esta empresa en internet, sobre todo que es la página a la que normalmente se conectan sus clientes? Claro, si me permite, Susana, comentarte un caso al respecto. Lo primero que le digo a los emprendedores es que ya tienes tu dominio, tienes tu sitio web. Por favor, si le encargaste esta tarea a una agencia, busca en navegador la página que se llama Juiz, ya sea de Aki o de cualquier otra empresa. Vas a escribir tu dominio y te va a decir a nombre de quién está registrado, porque a veces confiamos, ¿no?, por ingenuamente en alguna empresa de una agencia de marketing y registran los servicios y productos a su nombre. Entonces, yo les pregunto, ¿pondrían su casa o su propiedad a nombre de otra persona? Pues verdad que no. Entonces, los mismos cuidados que tenemos en nuestras propiedades, hay que tenerlo con nuestro hosting. Obviamente se puede ir a una situación legal, se puede recuperar, pero mejor es que evitemos llegar a estos problemas. De hecho, bueno, primero hay que también crear un dominio, y en ese sentido de crear un dominio, pues tenemos que tener varias opciones, porque hay que ver que no esté ocupado ese dominio, ¿no?, de alguna forma. Efectivamente. Y también hay distintas extensiones, .org, .com, .mx, etcétera. ¿Cuál es la diferencia o qué ventajas tiene ya en el mundo comercial, en el mundo mercantil? ¿Cuál sería el más recomendable respecto a los otros y por qué? Para empezar, tenemos extensión de dominio por país, .mx, tenemos unas extensiones para Estados Unidos y para cada país. Si eres una empresa que está en crecimiento, ya empezaste operaciones, por ejemplo, en Honduras, compremos el dominio de Honduras. Tenemos pensado entrar a Brasil, vamos a comprar los dominios para Brasil para que no nos ganen el dominio y al rato tengamos problemas. Entonces, también la extensión de dominio nos puede decir a qué país corresponde, pero también si es una organización, si es el gobierno, si es una escuela. Entonces, le sirve mucho a las personas para saber de qué tipo de organización consiste. Entonces, en el mundo mercantil, pues básicamente sería .com o algún otro, aparte del país. Claro. Sí, .mx, .com, .mx. Serían los que estaríamos trabajando aquí. Serían los más recomendables para que nos puedan identificar de manera más fácil, ¿no? Oscar, ¿algún otro comentario con relación a esto del dominio y el cuidado de la información de la propiedad del dominio? Porque la verdad es que es todo un tema. Ahorita, sobre todo cuando vamos empezando, puede no parecer importante, pero ya cuando tienes un tiempo en internet y has tenido cierto éxito, ya estás posicionado en el mercado a través de internet, ya te conocen tus clientes y de repente pues resulta que tú no eres el dueño de ese espacio y tú pagaste todo el desarrollo, pues es todo un drama, ¿no? En ese sentido, ¿qué más podrías decirme en ese caso, Oscar? Sí, de hecho, aquí lo único, bueno, entre comillas, que tienen ellos es que originalmente ellos contrataron lo que es el dominio de la página, lo contrataron, digamos, de manera directa, no fue a través de la agencia. La agencia les desarrolló toda la página y les generó todo el esqueleto de la página y están ocupando su nombre. Pero aquí lo que pueden hacer es que pues quitan el hosting o dan de baja ese hosting ligado a ese nombre. Dominio. Ajá. A ese dominio, y ya se puede generar en otro dominio con el mismo. En otro hosting, ajá. Y es la única ventaja que tienen ahorita, pero el problema, digamos, que tienen ahorita ellos es que no tienen nada de la página. Entonces, ya. Tienen, como dices, tienen que empezar otra vez. Tienen que desarrollar nuevamente en ese caso. Y respecto al respaldo de la información, bueno, si sí recomiendas un espacio en la nube, ¿alguna capacidad mínima que se requiera considerando toda la información que se va a subir? Por ejemplo, lo que estábamos comentando hace rato de lo que era el pensamiento del Office con Microsoft. Ellos en ese plan de renta ya te están asignando o tienes acceso a un espacio en la nube, que en el caso de Microsoft es OneDrive, y el espacio que tienen es un terabyte. Entonces, sin problema puede ser un respaldo bastante bien, no solamente de la página en este caso, sino también de tu información personal. Incluso dentro del mismo OneDrive hay una parte que se llama personal. Bueno, esa hace referencia como a información privada,
y lo puedes meter ahí, y de ahí, aunque tengas acceso o una persona que sí, hay una caja fuerte, ¿no? Ajá. Exactamente. Ahí puede también puedes poner otra contraseña para que esa información todavía sea más protegida, doblemente protegida. Exactamente. Entonces, esa sería la recomendación en cuestión de la nube. Hay otros servicios, por ejemplo, de Amazon, que la verdad es bastante bajo el precio, en el cual tú puedes ir subiendo información y te van cobrando de acuerdo a lo que vayas ocupando. Te van haciendo un cargo mensual de lo que vayas ocupando, y no lo ocupas, es decir, tienes contratado un terabyte pero no lo ocupas, pues solamente te van cobrando lo que vas ocupando. Y eso es muy práctico, porque desde cualquier acceso puedes, desde cualquier conexión a internet puedes tener acceso a tu información. Perfecto. Ahora, lo del terabyte, por ejemplo, para OneDrive, hay que verlo, ¿no? Porque hay que ver también qué plan, muchas veces son, como ya decías, los programas son en renta, lo que se conoce, por ejemplo, Office 365, ¿no? Que es la renta por un año. Pero en ese caso, depende, yo creo que también de la versión, porque digo, si es, por ejemplo, familia, a lo mejor no trae un terabyte, trae X número de gigas, ¿no? O sea, habría que ver también cuál es la capacidad de la memoria en la nube, ¿no? En ese caso, para cada versión. Sí, claro, cuando es en familia, pues como dar de alta la cuenta o la licencia con el Office, pues todo, digamos que es un terabyte, pero repartido entre todos. Las seis personas que estén ocupando la. Perfecto. La licencia. Bueno, ya hablamos de la máquina, del dominio, claro, del hosting, que tenemos que tener cuidado, que el dominio es nuestro nombre en internet, entonces es nuestra identidad de negocio en internet, por eso es que es muy importante mantener, definir quiénes son los dueños de esto, ¿no? A lo mejor ni siquiera es la empresa como tal, a lo mejor puede ser una persona física, un accionista de la empresa, que después le cobre una renta por el desarrollo de toda la página, de toda la imagen a la empresa, de todo el intangible, que a lo mejor puede ser propiedad de él, pero eso sí tiene que quedar muy claro quién es el propietario de todo este intangible, ¿no? Porque esto puede generar valor, incluso contablemente a lo mejor en algunos casos se tenga que registrar y evaluar para poder registrar todo lo que gira en torno a este intangible. Ahora, incluso la base de datos de los clientes, que se vuelve parte de todo esto, ¿no? Ahora, en este sentido, bueno, ya tenemos la máquina, ya tenemos el espacio en internet, ya tenemos el dominio, diseñamos nuestra página o contratamos a una empresa para que nos las diseñe, pero tiene que quedar perfectamente claro quién es el dueño de la página, que ellos nada más fueron contratados para el diseño de la misma, y todas las claves de acceso, etcétera, las tenemos que controlar nosotros, ¿no? En ese caso. Ahora, ya que tenemos la página y todo, ¿qué necesitamos? ¿Qué otro equipo necesitamos? ¿Necesitamos cámaras o no? A lo mejor nada más con un celular, no sé qué es lo que necesitaríamos en ese caso, qué equipo de audio, video vamos a requerir, y qué programas, qué otro software adicional al tradicional que podemos requerir de manera personal o del negocio, que ya sabemos que tenemos software contable, fiscal, empresarial. En este caso, ¿qué tipo de software adicional requerimos para, no sé, para la cuestión de grabar videos, de editar, etcétera, si vamos a requerir alguna otra herramienta, o para lanzar una campaña por internet, si requerimos algún otro tipo de programa, y de alguna forma, qué características, qué tendríamos que cuidar en estos programas o equipo adicional que tengamos que adquirir. Andrés. Sí, maestra, efectivamente tenemos que usar unas herramientas para generar todo este contenido, pero podemos regresarnos un pequeño paso. Claro que sí, por favor. Que es sobre la estrategia. Vamos a hacer una estrategia para que no gastemos en software ni en recursos. Vamos a clasificar nuestra estrategia en dos, en SEM y en SEO. ¿Qué quiere decir esto? En SEM voy a pagar por publicidad. Obviamente tengo que desarrollar un banner, un anuncio. Y sobre SEO, que es lo que os recomiendo a todos los emprendedores que hagan, es que generen contenido. Vamos a generar contenido de calidad para ayudar a nuestros clientes. No se trata nada más de venderles, de ponerles anuncios, de cómprame, este es mi producto, sino de ayudarlos. Ejemplo, sale una reforma fiscal, yo como contador voy a hacer una publicación para explicar a mis clientes en qué consiste la reforma fiscal. Así voy a traer a nuevos, voy a tener nuevos prospectos, y dentro de Google, en el posicionamiento orgánico, voy a ir escalando. Entonces, de alguna manera me estoy posicionando dentro de los navegadores. A esto le llamamos una estrategia de inbound marketing, que es atraer a nuevas personas a través de la generación de contenido.
generamos contenido, una estrategia de SEO o en otro caso para SEM. Y aquí es donde vienen las herramientas que nos comenta, maestra. Podemos, para generar algún gráfico, usar Photoshop, Illustrator, o podemos, o si no tenemos en la empresa, vamos empezando, no tenemos alguien del área, podemos usar Canvas, que es una plataforma online para hacer elementos gráficos, se ven bien, se ven muy bien. Entonces, podemos usar muchísimas herramientas para generar contenido. Podemos usar una cámara, un micrófono, solo cast de HyperX. Vamos a ocupar un montón de herramientas, pero antes que todo vamos a definir nuestra estrategia de generación de contenido, si vamos a hacer un blog, si vamos a hacer contenido para YouTube, si vamos a hacer contenido para Facebook. Aquí lo importante es dar contenido de calidad a nuestros prospectos, a nuestros futuros clientes, para atraerlos. Aparte de las campañas pagadas, vamos a generar contenido. Entonces, de alguna manera, desde los dos canales estamos avanzando y atacando. Y vamos también creando una estrategia para fidelizar al cliente. Sobre la fidelizar al cliente, igual hay que generar contenido, hacer encuestas. Entonces, ya depende qué estrategia tomemos, es qué herramienta vamos a ocupar. Perfecto. Entonces, por un lado va la estrategia de mercadeo, o sea, la cuestión de a través de qué plataformas nos vamos a tratar de hacer llegar nuestro producto, la imagen, claro, de nuestro negocio. Y de ahí entramos a todo el tema de redes sociales y entramos a Google y distintos tipos de plataformas. Pero en este caso, bueno, obviamente, ya cuando me voy a lanzar, como parte de la estrategia que mencionas, cuando me voy a lanzar para mostrarme al mundo digital y tratar de traer nuevos prospectos de clientes, también depende del tipo de negocio, pero lo más seguro es que tenga que formar una tienda dentro de mi página. Aparte del diseño de la tienda, del diseño de la página, perdón, tendría que incluir una tienda virtual. En ese caso, sobre todo cuando hablamos de productos o servicios, pues podría ser, por ejemplo, si es capacitación, cursos, etcétera, a lo mejor tendríamos que tener ahí una tienda virtual en ese caso, ¿no? ¿Qué cuidados tendría que tener? Bueno, si son productos, pues obviamente ahí también iría ligado al tema de los inventarios, al programa de inventarios que manejemos para el control de los mismos, administrativa, contable y fiscalmente. Y en ese caso, ¿qué cuidados tendríamos que tener para establecer esta tienda? Si quieres, vamos primero a hablar de generalidades y luego nos regresamos, Andrés, contigo. Oscar, ¿qué generalidades podrías decirnos respecto al diseño de una tienda en internet ligada a nuestra página? No necesariamente todas lo van a tener, pero obviamente sería lo ideal, ¿no? Porque la idea es que la gente pueda acceder a nuestro espacio virtual y desde ahí pueda consumir lo que con nosotros ofrecemos al público. Pero si quieren, antes de iniciar con este tema de las tiendas y de las estrategias de mercadeo ligadas a las tiendas y a la parte incluso contable, fiscal y administrativa, vamos a hacer una pausa y continuamos con la misma. Pues ya estamos de regreso. Entonces ya habíamos hablado de la estrategia de mercadeo y obviamente, pues primero tenemos que saber qué es lo que vamos a ofrecer al público, ¿no? Si es un producto o si es un servicio en este caso. Y obviamente, ¿qué es lo que le vamos a vender al público? Ya sea un producto o un servicio, ¿qué es lo que le queremos ofrecer y cómo se lo vamos a ofrecer? Y como bien decían, pues en torno a eso va a girar nuestra estrategia de mercado. Pero, hablando ya digamos de la parte técnica, si queremos hablar de ofrecer un producto, vendemos gorras, vendemos ropa deportiva, por decir algo, en ese caso, pues vamos a tener que establecer una tienda y esa tienda virtual va a tener que estar ligada a nuestro programa de inventarios para ver las existencias que tenemos y que esto se vaya actualizando pues cada momento para que la gente pueda tener la confianza de que efectivamente están las existencias o no, etcétera.
los tiempos, la forma en que les vamos a hacer llegar la mercancía a los clientes, cuánto es el tiempo que vamos a tardar en entregárselo, etcétera, si es consumidor final, si no es consumidor final, etcétera. Todo esto es lo que tenemos que revisar. No sé si técnicamente para el diseño de una tienda virtual, ¿qué tendríamos que cuidar, Oscar? Bueno, como comentábamos al inicio de la plática, los paquetes que manejan, por ejemplo, Wix, algunos ya traen cierto, bueno, más bien todos tienen un límite en cuestión de espacio, de almacenamiento, en cuestión de lo que es la transferencia de datos, y dependiendo qué es lo que vamos a vender, pues va a ser la cantidad de información que nosotros vamos a, o la cantidad de espacio que vamos a necesitar para dicha página. Por ejemplo, no es lo mismo vender cursos, por ejemplo, que a lo mejor vamos a tener que subir a videos que son muy pesados, a solamente productos, que a lo mejor voy a tener 10 productos y van a ser 10 fotos de 2 megas cada uno. Entonces, el primer paso sería precisamente el espacio o el paquete que vamos a contratar. Otra también es la forma de pago. Actualmente, pues con todo el tema de las partes de seguridad en informática, pues es necesario pues, contar con certificados digitales, los cuales nos van a ayudar a que nuestra transacción sea segura, que sea cifrada cuando se haga la transacción, ¿no? Entonces también hay que contratar ese tema de los certificados. Bueno, ver si el paquete que nos estamos contratando ya contiene esa parte. Y bueno, sobre todo el dinamismo, aquí una cosa que hace todo, ya no les comenté, yo también veo que es mucho el tema de darle mantenimiento a la página, porque no es lo mismo subir nuestros productos el día de hoy, que a lo mejor el día de mañana ya se me descontinuaron o ya no tengo en existencia, tengo 5 productos de 6 que vendo, ¿no? Entonces la página, la gente llega y quiere comprar mi producto y ya no existe, o ya no lo tengo ahí, y entonces eso va desmotivando a que la gente venga a mi página, ¿no? Perfecto. Andrés, ¿qué quieres agregar en este caso? Claro, para comercio electrónico, aparte de la página, para tener una tienda en línea, tenemos diferentes opciones. Tenemos Shopify, tenemos PrestaShop, tenemos WooCommerce. Cada una tiene ventajas y desventajas, pero como lo platicaba el ingeniero Oscar, para evitar estos problemas de sincronización, hay plugins y complementos que me sincronizan mi tienda con mi página de Facebook. Yo instalo el complemento y me actualiza los enlaces, me actualiza precios, incluso el stock. Entonces, no tenemos que preocuparnos por eso. Incluso si quiere, sí. No, entonces digamos que nada me preocupa por actualizar mi tienda íntegramente y de ahí se lanza a mis redes sociales, como por ejemplo puede ser la tienda en Facebook. Ajá. Efectivamente, podemos tener complementos para que nos ayuden a que todo esté sincronizado y trabajando perfectamente. Tenemos la opción, como os comenta el ingeniero, de Wix, usar PrestaShop, montar nosotros la tienda, o también podemos ocupar el servicio de Shopify. En Shopify es súper sencillo tener una tienda. Solamente tienes como un formulario, nombre de la empresa, qué voy a vender, fotos de mis productos y precio. Ellos se encargan internamente de hacer las actualizaciones. No es comercial, claro, no es comercial. No, pero al final de cuentas este es un programa para pymes y esto es lo que quieren saber muchas veces. Y no puedes dejar de usar marcas, sí. Ajá. Efectivamente, o sea, es una herramienta muy fácil. PrestaShop es muy potente, WooCommerce es muy popular, hay muchos complementos, pero si requieres algo sencillo, rápido, y no tienes el presupuesto o el personal en tu empresa, podemos partir de Shopify, hacer una prueba y instalar un template. Sabemos que, no, que tener plantillas bajan el rendimiento un poco, entonces, pero bueno, para empezar es una herramienta muy buena, es potente, no batallas con la seguridad, entonces ellos se encargan de la actualización de la tienda. Entonces tenemos muchísimas opciones, tenemos que elegir la mejor. Y sobre los pagos, elegir la pasarela de pagos que sea compatible con mi plataforma de comercio electrónico. También cuando elijamos la pasarela de pagos es ver la comisión que me cobra cada una. Entonces, igual les doy como que el aviso. Cuando inicies en comercio electrónico, prepárate para los contracargos. ¿Qué es un contracargo? Cuando el cliente dice, oye, le dice al banco, no me entregó el producto. ¿Y sabes qué? De este pequeño empresario o gran empresario, perdiste tu producto y perdiste tu dinero. Entonces, por eso hay que tener un seguimiento del cliente y ser claros con
con ellos y decirles, tal día te llega tu producto, ese paciente, si tenemos un problema en la empresa, hay que hacérselo saber, no pude enviar tu producto, pasó X o Y problema con la paquetería. Y efectivamente, como lo comentaba el ingeniero, el certificado SSL es muy importante porque algunas pasarelas de pago no te dejan hacer la transacción si no está bien configurada la página y si no es por lo menos los elementos básicos de seguridad, por lo menos no los tiene. Entonces, hay muchos puntos importantes respecto al tema. Perfecto. Y obviamente todo esto tiene que estar ligado a mi programa de inventarios, claro, para las existencias y para que pueda yo saber exactamente cuántos productos tengo y cuántos productos puedo ofrecer. Entonces, bueno, es importante definir la tienda, los productos, si va a ser una tienda ya propia que nosotros vamos a diseñar o vamos a acudir a estos espacios que nos facilitan la tarea, como puede ser la que tú mencionaste, y sobre todo ver el tema de los pagos, la seguridad de la información de nuestros clientes, que ese es un tema incluso legal. Tenemos que proteger, claro, todos los datos personales de nuestros clientes. En ese sentido, tenemos que establecer medios de control para todo ello. Y bueno, ya en este caso, vamos a suponer que ya resolvimos todo esto. Bueno, aquí yo les preguntaría, ¿qué tan indispensable es contratar los servicios de alguna agencia en ese sentido? O si una persona, bueno, que se dedique y que le busque, etcétera, y que más o menos tenga facilidad para las computadoras y el internet, sobre todo los jóvenes, ¿qué tan fácil es que ellos, que se pueda resolver todo esto por el emprendedor de manera directa, o realmente se requiere forzosamente de la participación de alguna agencia que haga todo esto? Personalmente yo les recomiendo que sí tengan un especialista para tener una buena estrategia, pero sí o sí deben tomar, los empresarios, las pymes deben tomar cursos de marketing digital, porque nada mejor que el empresario conoce su producto para venderlo. Si yo contrato un externo, posiblemente este externo tiene tantos clientes que no le da suficiente atención o no conoce mi producto. No puedo poner a alguien que no conoce mi producto pues a venderlo. Entonces, muchas empresas están optando por tener internamente un pequeño equipo de marketing digital. Todos deberíamos tener alguien especializado o investigar. Entonces, ambas son muy recomendables, pero siempre es bueno tener alguien interno de la empresa, incluso para evaluar los resultados que me está dando mi agencia. Es decir, yo invertí tanto, ¿cuál es mi retorno de inversión? En estrategia, en esta campaña, ¿cuál es mi retorno? Entonces, ver nuestro tráfico y ver los resultados. Para poder evaluar a la agencia, tenemos que estar muy bien informados para ver si nos están dando los resultados correctos. Entonces, dependiendo de las necesidades que tengamos, pues, yo recomiendo que estemos informados, que tomemos cursos de marketing digital, de inbound marketing, de redes sociales. Y también si requerimos quizás de un externo para que nos haga material gráfico o nos haga la campaña. El principal error que veo cuando tenemos una persona externa es este que les comentaba, es que no conocen nuestro producto y le están ofreciendo y le están vendiendo. Entonces, llegamos a tener problemas. Entonces, lo ideal sería establecer un responsable internamente, aunque tengamos, claro, el apoyo de un experto por fuera, tener un responsable interno para que se vincule con la empresa externa, la empresa de asesoría, de apoyo, y vean realmente los resultados. Y pues de alguna manera a futuro, pues a lo mejor ya nada más contar con asesoría, pero ya que sea una labor que la empresa asuma en ese caso, ¿no? Como es el área de ventas, ¿no? Es lo mismo que el área de ventas, pero interno y desde el punto de vista virtual, ¿no? Desde el punto de vista digital. No sé si quieras agregar algo en este sentido, Oscar. Sí, he hecho, digamos, mis pininos con cositas como Facebook en el Marketplace. Digo, no sé si a lo mejor sería un buen comienzo, que no se necesita unos conocimientos como planteabas, unos conocimientos muy avanzados, simplemente tomar la foto de nuestro producto y subirla, pero obviamente eso no es nada formal. Entonces, pues sí, lo ideal, como dice el ingeniero Andrés, es tener un equipo ya especializado que se dedica en ese sentido a hacer esa tarea. Yo creo que aquí también lo importante sería ver el tamaño de la empresa y establecer metas, ¿no? A corto y mediano plazo. A lo mejor de momento empezamos a través directamente nada más de redes sociales, como lo acaban de decir, a través de Facebook, de las tiendas que ofrece Facebook, de las tiendas virtuales que ofrece Facebook, por ejemplo, y ya después ir escalando a un espacio ya más robusto interno, ¿no? De alguna forma, y ya más bien desde ahí generar contenidos para mandarlos a las redes y ligar
nuestra tienda, que nosotros tengamos en nuestra página web hacia Facebook. O sea, un primer paso podría ser establecer como un primer paso que se podría hacer un plan para una empresa pequeña, mediana, pues a lo mejor empezar por las redes sociales y después ya fortalecer las tiendas, digamos, dentro de la página propia, ¿no? O al revés, empezar por la página propia y ligarla ya directamente a Facebook, que eso ya requiere obviamente de más experiencia, creo yo, en ese sentido. Ahora, bueno, independientemente de esto, de cuál sea las metas a corto o mediano plazo en ese sentido y establecer si vamos a entrar directamente a través de redes sociales o al mismo tiempo hacer nuestra página y luego ligarla a nuestras redes sociales, ¿qué redes sociales creen ustedes que sean las más efectivas para poder para que el público nos conozca? ¿Cuál sería la idea aquí, Andrés? Iniciamos por Facebook. En Facebook tiene que estar tu empresa sí o sí. En algún momento pensamos ingenuamente que TikTok era solo para jóvenes, pero hemos visto muchas personas ofreciendo productos y servicios en TikTok. He visto abogados ofreciendo servicios en TikTok, haciendo pequeños videos para explicarte tus derechos. Entonces, entre más podamos abarcar el LinkedIn, el Facebook, es mucho mejor, pero de entrada Facebook, no podemos, incluso Facebook nos va a servir porque internamente también pueden poner anuncios en Facebook Ads, y la segmentación que tiene Facebook Ads es buenísima. Puedes llegar exactamente a tu público a quien le requieres vender, porque la segmentación, sabemos que Facebook recolecta muchos datos de los usuarios, entonces podemos poner el anuncio a la persona correcta. Entonces fue partida de Facebook y a todas las demás. Perfecto, entonces sería Facebook, bueno, Instagram, claro, YouTube sería necesaria, ¿o no? Uh-huh. YouTube. Efectivamente. Y TikTok, utilizarlo como otra herramienta más. Claro. Que hay que ser ahí como más creativos, pero sí, sí podría ser eso también. Ahora, hay que mantener el contacto con el cliente a través de las redes sociales y hay que mantenerlo interesado en ese sentido. Independientemente de que ofrezcas un bien o un servicio, creo que el contacto a través de redes sociales, el contacto constante a través de redes sociales con el cliente sería indispensable en ese caso, ¿no? Tenemos saludos de Paola Saldívar, de Elizabeth Arisbe, de Guadalupe Elvia Hernández Peña, de Leticia Rodríguez, de Manuel Salazar, serían perdón, aquí tengo otras dos que acaban de llegar, de Manuel Salazar. Dice, además de consultar el nombre de quien está registrado mi dominio, como ya comentan, ¿qué otra medida de verificación como dueño de mi PYME puedo realizar tanto en el arranque como en forma periódica, o si hubiera alguna publicación sobre buenas prácticas que contengan estas medidas a implementar y o verificar? ¿Cómo podría verificar su página, su dominio, que no tenga ningún problema? Oscar, o yo, ¿quién? A ver, Andrés, y luego si quieres vamos con Oscar. Sí. Ok, como les comenté, busquemos en Google la página Juiz, ¿quién es?, para saber el nombre de quién está registrado, y para evitar el problema con el que está tratando el ingeniero Oscar, es que les den una copia del código, es que tengan acceso a esta información, incluso si hay un sistema de respaldo en Amazon S3, donde quiera, que tengan acceso a esta información. Pero creo que lo más básico y lo principal es el registro de nombre de dominio, porque el código se puede rehacer, hay muchas cosas que pueden hacer, pero el dominio es un poco más complicado, hay que irse a otras autoridades para ver a quién le pertenece. Entonces vamos allá a Juiz para ver el nombre de quién está registrado, vamos a tener los accesos para evitar los problemas que nos comentaba el ingeniero Oscar. Perfecto. Oscar, ¿algo que quieres agregar? Pues básicamente ir checando el comportamiento de la página, lo que es el Facebook Analytics, para ver las visitas, los clics y todo eso, que bueno, más o menos lo que entendí de la pregunta. Bueno, aquí de hecho también pregunta en este mismo sentido, si existen servicios de verificación tipo auditoría en temas muy especializados al alcance de la MIPYME. Dice, pregunta para prevenir que pasados los años me dé cuenta de que mi negocio está en manos de gente deshonesta que me termina chantajeando porque no cuidé y verifiqué aspectos como los del dominio que desconocía y por confiado pueda perder mi negocio o tenga que pagarle abogados o tolerar pagar para que me dejen utilizar
utilizar claves, imagen, etcétera. No sé, bueno, en la parte legal, entonces no estoy muy enterado, pero yo me imagino que igual desde que se hace la contratación de la agencia en este caso, pues tuvo que haber un contrato de por medio, ¿no? Tiene que haber un contrato por escrito y obviamente tiene que haber una cláusula de confidencialidad, donde si celebran un contrato de servicios con estas agencias, tienen que dejar bien claro en las cláusulas que ellos no puedan divulgar su información y cuáles podrían ser las consecuencias para la agencia en caso de que hiciera mal uso de su información, establecer algún tipo de pena dentro del contrato, de alguna pena convencional, para que en un momento determinado puedan pues puedan tener esto. De hecho, ahí podrían, no sé, elevar a escritura pública este contrato si le quieren dar fe pública, o contratar los servicios de mediación del gobierno de la Ciudad de México, que también pues puede generar, tiene fe pública, y de alguna manera podrían darle más fortaleza a este tipo de contratos para que en caso de que hubiera algún inconveniente, pues queden protegidos en ese sentido. Pero sí, en este caso hay que dejar bien claro que el dominio es la identidad comercial de la empresa en internet, y que pues no puede estar en manos de cualquiera. Si contratan los servicios de algún tercero, pues tienen que tener cuidado de conservar esta información bajo resguardo. Pues se nos está acabando el tiempo, no sé si quieran ustedes agregar algo. Bueno, aparte, pues hay que mantener el contacto con el cliente. Creo que hay que ver también cuál es lo que decías de Juiz, podría servir en un momento determinado para ver cuál es el prestigio o desprestigio que tiene tu negocio en el mercado, ¿o no? Hay otras herramientas como Mentalix que te puede decir qué hablan o qué percepción tienen los clientes de tu negocio. Tenemos otras herramientas para esto. ¿Esto tiene un costo? Sí, podemos llegar a usar la herramienta como una prueba y ahí puedo darme una idea. Entonces, después, si nos beneficia, podemos comprarla, pero muchas herramientas tienen planes gratuitos. Yo considero, maestra, que tomó el tema más importante antes del corte, que es el marketing relacional, es decir, tener comunicación con mi cliente. La comunicación no termina cuando yo les vendo, hay un servicio postventa. Yo le recomiendo a todos los emprendedores en este momento, encarecidamente les recomiendo, tengan este marketing relacional, comuníquense con ellos, háblenles en su propio lenguaje, pregúntales qué necesitan, si están a gusto con su servicio, qué más requieren. En estos momentos les puedo decir que es más fácil conservar un cliente que prospectar nuevos. Es mucho más barato conservar al que ya tenemos. Entonces, vamos a hacer una estrategia de marketing relacional, vamos a contactar a nuestros clientes, pedirles su feedback, su retroalimentación de nuestros productos y servicios. Y yo creo que en este momento es lo más importante que quisiera dejarles. Marketing relacional, contacto y comunicación con el cliente. Y es, en este momento de pandemia, es clave, es lo más importante. Así es. Sí, de hecho, bueno, es muy común que compras cualquier producto a través de cualquier plataforma e inmediatamente después de que te entregan el primero te están diciendo, te va a llegar tal día, después ya te va a llegar mañana, después ya te llega hoy, y ya que te lo entregaron, quiero saber cuál fue tu experiencia respecto a la compra a través de internet de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, esta es toda esa parte de comunicación con el cliente proveedor que de alguna manera pues ayuda en ese sentido. Ahora, si por ejemplo ves a través de estas plataformas del marketplace, por ejemplo, de las grandes plataformas que existen en este sentido, a veces tú entras a buscar algún producto y tienes N variantes, N posibilidades para comprar ese producto, por ejemplo, una computadora o un programa de cómputo, etcétera, un software, y ves incluso, ya lo que ves de entrada pues son las opiniones, ¿no? O sea, ver qué opiniones tiene la gente sobre el producto, y a veces, digo, a mí me pasado el otro día, compré una licencia de algún programa y no le hice caso, vi una opinión que decía que ese proveedor en particular no entregaba, que no facturaba, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no hice caso, decidí comprar de todas maneras el producto con ellos porque ofrecían aparentemente un muy buen producto a muy buen precio, y resulta que efectivamente la operación de plano se canceló porque nunca pudieron enviarme el producto porque realmente lo que estaban ofreciendo no lo tenían realmente, ¿no? Entonces, sí, y ahora ya ves, y ves que ese producto sigue, por ejemplo,
ejemplo, dentro de los mismos espacios, a lo mejor en distintas plataformas, pero sigue ese mismo proveedor, y bueno, ya lo tengo bien identificado, y a pesar de que ofrece cosas que son muy atractivas, desde luego que ni me acerco a pedir nada, porque ya tengo la mala experiencia de que no entrega, y que no nada más fui yo, sino fue otro cliente. Entonces, en un momento determinado, esto puede ser real, pero también puede ser una situación de que te pueden quemar a través de los espacios, de estas plataformas, que a lo mejor tú sí cumples y efectivamente, y llega alguien y dice no cumple, etcétera. ¿Qué tan común es esto, y qué tanto existe la posibilidad de echar para atrás esto? Porque este desprestigio es con uno, claro, que exista, a lo mejor ya te quemaron, ¿no? Claro, cuando tengamos una situación así en nuestras redes sociales, tenemos que afrontarla, no lo tenemos que ignorar porque va a publicar en otra red social. Hay que hablar con él y decirle, explicarle, primero disculparse, ser humildes y decirles, lamento que hayas tenido usted este problema, darle seguimiento y atender la causa, porque si se presentó con este cliente, se va a presentar al futuro. Entonces es escucharlo, investigar por qué ocurrió el problema, quizás en su caso fue algún problema de la paquetería, no sabemos. El problema es que nunca la empresa se puso en contacto con usted y le explicó y le llamó qué estaba ocurriendo. Entonces, si llega este comentario, lo atendemos, nos disculpamos por el problema que tuvo, le damos seguimiento interno dentro de la empresa y le damos una solución. Y lo más importante, le tenemos que asegurar al cliente que esto no volverá a pasar. Así es, perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado de mantener una buena relación con nuestros clientes, claro, en ese sentido. Y bueno, que esta buena relación se proyecte en todas las redes sociales, ¿no? En, claro, en Facebook, en todos los espacios en los que nos estemos mostrando. Oscar, algo que quedó creo que pendiente, bueno, dijimos que tenemos probablemente que subir contenidos a través de TikTok, a lo mejor en Facebook, mantenerlo nada más la tienda, porque no nada más es mantener la tienda, si es no es mantener el sitio, ¿no? El mantener información para que la gente se vaya sumando. Por ejemplo, veo empresas que, por ejemplo, venden zapatos y te suben videos sobre la historia de la empresa, la historia de la marca, y aparte de que tienes ahí la tienda como tal, no nada más es que te llegue el flachazo en Facebook así como compra este producto, sino a veces están mandando constantemente videos, comentarios sobre algún nuevo, por ejemplo, si llega un nuevo modelo de zapatos o la nueva temporada, te hacen un video, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues a lo mejor puedes, si no todos los días, porque hay negocios que sí lo requieren, por ejemplo, la capacitación a lo mejor sí requiere una comunicación de todos los días, del día a día, etcétera, porque no nada más es capacitación, a veces es servicios de asesoría. En otros casos, como puede ser ofrecer un producto, pues sí necesitas estar subiendo contenido periódicamente, a lo mejor a tus redes sociales, y obviamente tener tus tiendas actualizadas, ya sea en Facebook o directamente en tu página. Pero en este sentido, ¿qué equipo necesitarían como mínimo? Ya hablando del equipo técnico, ¿qué equipo necesitarían como mínimo quienes desean subir contenidos más o menos de calidad a sus redes? ¿Qué cámaras o qué capacidades tendrían que tener estos equipos? Bueno, por ejemplo, en el caso de la fotografía, pues sí, normalmente se recomienda hacer una cámara, la que se llama reflex, que ya viene con incluso puedes cambiar el lente para que sea enfocado a lo que es un producto como tal, para que tengan mejor las propiedades. Este RP desde más de 10 mil pesos hasta 50 mil, 70 mil pesos, que incluso lo que vale más es el lente como tal. El puro lente puede llegar a costar 30 mil pesos, 40 mil pesos. En cuestión de la equipo para editar las fotos o los videos, pues sí, con el que estábamos comentando hace un rato, sería bien, estaría suficiente para soportar los programas de edición, en el caso de Publisher y esas cosas que no las manejo yo directamente, pero sí, las capacidades técnicas dice que lo soportaría el equipo que estábamos mencionando hace un rato. Y pues básicamente, bueno, el software de video también, también hay diversas características, pero para empezar no necesitaríamos un monstruo de software para poder editar nuestros videos. O sea, sería una cuestión pues básica como la que soportaría la máquina que estábamos practicando en un inicio. Perfecto. ¿Se puede con algún celular ya hacer todo esto, Andrés? Claro,
¿Qué características mínimas tendría que tener celular para que sea algo más o menos? Cualquier teléfono moderno, bueno, no cualquiera, pero sabemos, en su momento los iPhone tuvieron muy buena cámara, los nuevos teléfonos de Samsung, de Huawei, entonces tienen muy buena calidad las cámaras. Entonces podemos iniciar con un teléfono celular, con algo que ya tengamos para no hacer una fuerte inversión, y cada vez irlo, se va profesionalizando más, va escalando, y ahora sí podemos llegar a tener una cámara de excelente calidad o contratar el servicio de un fotógrafo. Entonces, no quisiera necesitarte una marca, un modelo específico. No, pero por ejemplo, a lo mejor los megapíxeles, ¿cuál sería una mínima? Claro, lo mínimo. Nosotros hemos tenido celulares de 13 megapíxeles, incluso más. Lo importante es la calidad del lente. A veces solamente es, hablamos del píxel, que es la calidad, que es qué tan grande es la imagen, pero importa mucho la calidad del lente. De hecho, por eso nos comentaba el ingeniero que por eso son tan caros esas cámaras, porque está en el lente. Entonces, la calidad del lente nos dice qué tan nítida y qué tan bien se va a ver la imagen. Entonces, podemos partir de un celular, de un celular de última generación para poder hacer nuestras grabaciones. Entonces, los últimos celulares de cualquier marca, muchos tienen excelentes cámaras, y ya después podemos pensar en una inversión. 13 megapíxeles, entonces, sería lo mínimo, por ejemplo. Claro, incluso un poco más, depende mucho de la calidad del lente. Del lente, ajá. ¿Y en el lente cómo lo mediríamos? ¿O cómo sabemos que es un lente de calidad en un celular? Hay varios datos, por ejemplo, el FPS, la apertura que tiene para saber cuánta luz entra. Yo les recomiendo que no se enfoquen en datos técnicos. Perfecto. Un celular nuevo, moderno, de cualquier marca, podemos probar, incluso en el lugar, en la tienda, hacer pruebas. Y ya muchas veces, sí, cuando exportamos luego los gráficos a web, tenemos que reducirle luego la calidad para que la página no sea lenta. Entonces, de veces nos invertimos mucho en tener la mejor fotografía, pesa muchísimo, pero para subir a la web no nos funciona, hay que comprimirla. Entonces, pues hay que... Algo que sea muy práctico en ese caso. Claro, para empezar, algo muy práctico. Pues tenemos unos últimos comentarios de Ivonne. Alex dice, si se vende un servicio, ¿es mejor subir a las redes sociales o cuál sería el mejor medio para poder darte a conocer? Ok, vamos a definir en dónde están nuestros clientes potenciales. Si están en Facebook, nos vamos a Facebook. Lo que siempre te recomiendo es que hagas una campaña de Google Ads. Siempre los vas a encontrar a través de un navegador. Entonces, incluso podemos irnos a un marketing más tradicional. Cuando hay un evento, si yo vendo refacciones de motos, voy a ir a los eventos donde luego se van a viajes a Cancún o hacen trayectorias en motocicleta. Tengo que ver en dónde está mi mercado y en base a eso hago una estrategia. Pero no hay pierde si empiezas con Google Ads y Facebook. Perfecto. Emanuel Salazar dice, ¿alguna estrategia, tips o material de consulta y o bibliografía para convertir prospectos en clientes? Ok, yo te recomiendo, lo más importante es que tengas tú una estrategia de inbound marketing. En cualquier navegador búscate inbound marketing, que consiste en la generación de contenido. Ya no se trata nada más de vender, se trata de atraer, generar un contenido de calidad para que después los transforme en clientes. Entonces, partamos de este concepto de que es inbound marketing para generar una estrategia, ya sea escriba notas, post, y así los vamos a atraer. Entonces aquí, bueno, independientemente del tamaño de la empresa, sí tenemos que conocer de marketing digital. Claro. El empresario tiene que estar metido en este mundo porque es la forma de vender hoy, la forma de llegar al cliente. De hecho, aquí tenemos la gran ventaja de que el público consumidor está concentrado ya en redes sociales y además está segmentado de acuerdo precisamente al trabajo que hacen estas redes sociales. Y entonces aquí el tema es más bien definir hacia quién va mi producto y en ese sentido, pues ver cuáles pueden ser las herramientas que puedo utilizar para llegar de manera directa a este segmento del mercado que ya está definido y separado por estas empresas. Pues les agradezco a los dos, muchas gracias Andrés, muchas gracias Oscar nuevamente por su apoyo para la realización de este programa. Les recordamos que la próxima semana vamos a tener el tema de reglas de la Secretaría de Trabajo para las reformas del outsourcing. Ese va a ser el tema de la próxima semana. Y recordamos la FCA unida trabajando a distancia. Gracias por estar con nosotros. Tienen una cita la próxima semana con nosotros en este horario.